Muy buenos días, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telemedicina, en esta oportunidad para tener una gran conferencia con una persona muy experta en el tema. Así que, Sheidita, ¿hoy qué celebramos? El Día Mundial de Síndrome de Down. Sí, en el año 2011, en la Asamblea de las Naciones, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, conmemoraron con el 21 de marzo el Día Mundial de Síndrome de Down, con la finalidad y conmemorar la importancia de la atención pública a personas con habilidades diferentes, especialmente aquellos que tienen que ver con el coeficiente intelectual. Sin embargo, para recalcar de que lo que se busca es que las personas entiendan que las personas con síndrome de Down, a pesar de tener habilidades diferentes, ellos pueden ser autónomos y nosotros debemos colaborar en el desarrollo de esto. Bien, es por eso que el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es psicóloga de profesión, especialista en psicoterapeuta cognitivo-conductual. Trabaja en el Centro Especializado de Terapias para Niños con Habilidades Diferentes en Lima. Me refiero a la psicóloga Natalie Miluska Rey Sánchez Soberón. Le damos la cordial bienvenida, señorita Natalie. Gracias por compartir un espacio virtual académico desde el Hospital 22 Tarapoto a nombre de la directora, la doctora Jacqueline Castañeda Cárdenas, y el mío, de la Oficina de Capacitación y Telesalud. Le damos la cordial bienvenida. Le agradecemos desde ya la ponencia que tiene para con nosotros en este día. Y bien, pues le damos el espacio virtual para que usted pueda exponer. ¿Están ahí? Sí, le escuchamos. ¿Sí? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Más o menos, muchas gracias. Lo que yo quiero un poco también exponerles es más desde la parte psicológica, ¿no? Porque se tiene que comprender a veces el trabajo que tenemos con personas con habilidades diferentes, es un trabajo integral, ¿no? Donde no solamente está el psicólogo, sino están otros especialistas de diferentes áreas, tanto médicos, terapistas que no solamente son psicólogos, sino por ejemplo fonoaudiólogos, ¿no? Que se encargan de un poco del tema del lenguaje. Entonces yo les voy a dar una mirada desde también mi punto de vista y desde mi experiencia, cómo he venido trabajando. No trabajo solamente con personas con síndrome de Down, sino también con personas con autismo. Entonces, lo que a mí me ha funcionado todo este tiempo y que lo voy a ir viendo en el proceso de lo que lo voy a mostrar, es el trabajo integral, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es mi trabajo o derivar a la persona de la salud encargada del niño, sino es un trabajo más que va ajustándose, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué, porque sí me ha pasado de que me derivan a un niño y no está como que todavía para el tipo de terapia que yo brindo, sino que necesita otras terapias para poder empezar otras terapias. ¿Ok? Entonces yo les voy a ir mostrando un poco más o menos cómo hago la intervención acá en Lima, y bueno, también tengo pacientes en Chiclayo, pero lo trato de hacer en conjunto, de manera integral, tanto con la familia como el especialista, ¿no? Que me deriva a mí los casos. Les voy a compartir la pantalla. ¿Se logra ver bien? Sí. ¿Logran ver bien, sí? Ya. Esta es una mirada desde la psicología también, ¿ok? Porque sí hay otros ejes importantes también para poder ayudar en todo sentido a las personas con habilidades diferentes, ¿ok? Básicamente el tratamiento consiste en dos cosas, en generar y enseñar habilidades al menor y también en brindar calidad de vida mediante la enseñanza de actividades de la vida cotidiana, diarias. Ambas generan el proceso de independencia del niño para que tengan autonomía, como lo escuché al inicio, ¿no? Nosotros trabajamos bajo estos dos ejes y derivamos a diferentes especialidades, ¿no? Como les decía al inicio, a veces llegan niños a mi terapia donde de repente yo no puedo trabajar en ese momento con ellos, creo que no me ven, con ellos, porque necesitan primero desarrollar otras habilidades, ¿ok? Entonces es un trabajo integrado. Dentro de estas terapias, tenemos la terapia del lenguaje,
no me pusieron. Voy a hacer un recorrido previo. La terapia ocupacional, la terapia sensorial, terapias físicas y la terapia conductual. ¿Ok? La terapia del lenguaje me parece una de las terapias más importantes al inicio con respecto a las personas con habilidades diferentes que les cuesta o tienen problemas en el habla. ¿Ok? Y después les voy a explicar más o menos por qué. En esta área, el terapista del lenguaje es el experto en tratar aspectos orgánicos y funcionales en el tema del lenguaje. Entonces, nos van a ayudar a que el niño pueda adquirir habilidades propiamente del lenguaje mucho más fácil. ¿Okay? Acá más o menos tenemos todas las áreas en las que la terapista del lenguaje entra en el funcionamiento de su terapia. ¿Okay? Como se podrá ver, es más, por ejemplo, orofaciales, hacer una evaluación diagnóstica para ver si tenemos problemas de apraxia, de masticación, la forma de los movimientos motores, la forma del aspecto de la voz, la adquisición fonética y fonológica, la estructura del lenguaje, la comprensión del lenguaje, el ritmo del habla, etc. ¿No? También tenemos la terapia ocupacional, que de cierto modo es una terapia bien completa, se podría decir, porque a través de la enseñanza de habilidades genera que tanto la motricidad fina y gruesa se trabaje y pueda adquirir y se pueda autorregular de manera sensorial y generar actividades diarias. ¿Okay? Pero a la par trabaja la parte motora fina y gruesa. Que la mayoría de nuestros chicos que están dentro del síndrome de Down tienen dificultades. ¿Okay? Pero no es que suplante la terapia física. Estas son más o menos las tareas de la terapia ocupacional, ¿no? Rutinas de cuidado personal, escribir y copiar anotaciones, sostener el control del lápiz, lanzar y atrapar, organizar una mochila, reaccionar a información sensorial. Bueno, por lo menos acá en Lima y en Perú lo que yo he notado mucho es que las terapias sensoriales se dan solamente en terapias ocupacionales, pero la terapia sensorial es un proceso mucho más grande que muy pocos centros de salud lo tienen como tal. Porque, muy aparte de ser costoso, creo que no hay mucha información acerca de, y también es un tema monetario, ¿no? De poder regular y poner un centro netamente sensorial. ¿No? La terapia sensorial es más el trabajo de tratar de que nuestro cerebro, a través de lo que captan nuestros cinco sentidos, el niño o la persona pueda procesarlo y adaptarse a ello, y a dar una respuesta adaptativa a esto, ¿no? Y eso lo podrán notar, por ejemplo, cuando el niño tiene cierta intolerancia a texturas, a ruidos, ¿no? A las luces, ¿no? Que les cuesta mucho y generan problemas de conducta también. Y a veces no lo entendemos como tal. En todas las terapias, hay que recalcar que el profesional tiene que hacer una evaluación diagnóstica para saber cuáles son los pasos a seguir, ¿no? O sea, qué tiene como fortalezas y qué se tiene que trabajar. En la terapia física, y aquí mi parte de la experiencia, hay niños que son muy hiperflexos, ¿no? O sea, o tienen problemas motrices y no tienen todavía la capacidad, ¿no? De poder sentarse, generar movimientos que se requieren para otros tipos de terapias. Entonces, en ese sentido, yo sí primero derivo a una terapista física para que cuando el niño esté un poco más preparado, poder recién iniciar el proceso conmigo, ¿no? Y es ahí donde yo digo que siempre el trabajo de las terapias tiene que ser un trabajo integral y evaluar. Y seguir en constante evaluación, ¿no? Porque en el camino se va encontrando que hay ciertas habilidades que todavía no se han desarrollado y que no puedo seguir. Es como que es como un eslabón, ¿no? Son como eslabones que se van interlazando. Entonces no es que siempre, por lo menos en una edad temprana, no es que se acabó una terapia y se empieza otra, ¿no? Siempre está en constante evaluación. Y esta es mi parte. La terapia conductual. En realidad yo soy analista conductual. Pero yo inicié con terapia conductual propiamente, como terapia conductual cognitivo-conductual. Es una de las terapias que se basa en el principio de la conducta, del ser humano, cómo se desarrolla con su entorno.
¿no? Cómo este desarrollo del ser humano con el entorno afecta ciertos comportamientos a nivel de la persona y a nivel también macro, ¿no? A nivel sistémico, ¿no? En este objetivo de esta terapia es reforzar conductas deseables y eliminar conductas desadaptativas o no deseadas, ¿no? Y dentro de la terapia conductual está el ABA, que en sus siglas en inglés es Analysis Behavior Applicated, que es una ciencia dedicada al estudio experimental de la conducta humana. Esto es de Lovas, es en 1987, que se dieron cuenta que al aplicar el análisis conductual mejoraban la calidad de vida de personas con habilidades diferentes, de todo tipo, ¿no? Y en el camino también se dieron cuenta que podían ser usados por personas neurotípicas para generar y tener conductas que se desean quitar, para, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, ¿no? El método de ABA es una intervención que se aplica de manera, es un aprendizaje sistémico, donde nosotros evaluamos, por ejemplo, las habilidades del menor y nos ponemos objetivos, ¿no? Y vamos midiéndolo. A diferencia de la terapia conductual, el ABA es más medible, es más tangible, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo quiero que el niño aprenda un backup de información de palabras, ¿no? Ya descarté que el tema del lenguaje está siendo monitoreado, que no hay ningún obstáculo para este proceso, entonces yo lo voy a medir estadísticamente. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar un poco al tema de generalizar la información tanto en la casa como en otras áreas. ¿Ok? O sea, ya sea en el colegio, ya sea en otras terapias, ¿no? La comunicación con los terapeutas es mucho más fluida porque yo voy a ir con un sustento físico tangible y decirle, mira, el niño puede hacer esto, ¿no? Es mucho más visible. El objetivo del ABA es enseñar nuevas habilidades, promover generalización del aprendizaje, reduce comportamientos no deseados, pero también generamos conductas adecuadas y se emplea siempre un refuerzo sistemático positivo. Nosotros no solamente generamos a través de la enseñanza que el niño reciba el refuerzo positivo y refuerzo social, ¿ok? De esa manera. Esto es básicamente lo que nosotros, bueno, las implicancias de la intervención, ¿no? Para cada niño nosotros planificamos a través de una evaluación de habilidades, más no es una evaluación diagnóstica. Eso siempre se confunden los papás. Nosotros como psicólogos damos presunciones diagnósticas como tales, pero en general el que las da es el pediatra o el neuropediatra en algunos casos. Y nosotros con ese diagnóstico planificamos a través de una evaluación de habilidades, hacemos una intervención propia, como las terapias como tal, y hay una evaluación continua de objetivos, ¿no? En esta evaluación continua yo tengo que fijarme que el niño en realidad esté entendiendo lo que se le está pidiendo. Y si no, se cambia la estrategia más, no el objetivo. Por ejemplo, yo quiero que el niño aprenda a leer y a escribir, ¿no? Porque está dentro de mi planificación. Pero conforme yo lo estoy enseñando, de repente no es lo adecuado. Entonces, no cambio mi objetivo. Mi objetivo va a ser que el niño aprenda a leer y escribir. Lo que cambia es mi metodología, ¿no? Y en base a eso, bueno, hay todo un proceso previo, ¿no? Yo ya sé que, por ejemplo, el niño aprende de manera visual. Entonces, armo toda una estrategia para que él aprenda de esa manera, ¿no? O sé que el niño es auditivo. ¿Cómo ayudo para que el proceso se dé de esa manera también, ¿no? Detrás de esa intervención no solamente está la terapista, sino hay una supervisora previa, ¿no? Porque necesitamos tener también la mirada de un otro para saber que el proceso está yendo bien, ¿no? Como todo ser humano, nosotros los psicólogos también interactuamos con la persona y a veces puede haber un cierto, no vemos como lo estamos haciendo. O de repente nos estamos un poco, como trabajamos bajo conductas, necesitamos la supervisión de un otro para ver que se esté dando lo que se desea. ¿Ok? Esa es básicamente la forma de integración de las terapias como el proceso que se da al momento de seguir, ¿no? Y un poco lo que yo les comentaba era que el funcionamiento de estas terapias, bueno, yo soy solamente tipo conductual, pero
trato de que mis pacientes puedan seguir también otro tipo de terapia para que me puedan ayudar a mí, o trabajamos de manera interlazada para que se puedan dar objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con una terapista del lenguaje, con una terapista ocupacional y yo, para 3 casos de niños que todavía nos cuesta un poco regularse, ¿no? Dentro del aula, que es otro tema, ¿no? El tema de la inclusión. Pero es un proceso que se da de manera relacionada, intercalada. ¿Tienen ahora sí las preguntas? De repente ahí podemos absorber más dudas. Hola. Hola, psicóloga Natalie. Sí, te escucho. Bueno, ¿le parece si pasamos a intervenciones del público? Sí, para que resuelvan dudas, o sea, para que de repente si hay alguna duda con alguna terapia para poder explicarles mejor o tienen algún caso que se les pueda orientar. A ver, vamos a revisar ahorita en el chat. Hasta que vayamos revisando, a mí me gustaría conocer un poco del trabajo en sí que realizan dentro de su establecimiento. Sí, nosotros básicamente, como le digo, ya los chicos llegan con un diagnóstico determinado de habilidades diferentes. Tenemos síndrome de Down y tenemos niños con autismo, ¿no? De todos diferentes niveles. Y con ese diagnóstico formal, planteamos una evaluación de habilidades y en base a ello, con colaboración de los padres también, ¿no? Porque nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema conductual se trabaja conducta por conducta, ¿no? Los papás hacen como que un checklist de conductas preocupantes que estén pasando en casa o en el centro educativo y en base a ello planteamos un programa estratégico conductual propio, ¿no? Y tenemos aparte el tema de habilidades. De adquisición de habilidades, que se evalúan con protocolos. Uno de los protocolos es el protocolo ABLES, que nos da luces de la parte preescolar, ¿no? Que el niño tiene que tener previo a iniciar la etapa de escolaridad. Es un manual que no tiene un baremo específico, ¿no? O sea, nos da las habilidades que el niño requiere antes de iniciar un primer grado, ¿no? Y en base a ello se arma todo un protocolo, una currícula, por así decirlo, de manejo de trabajo, ¿no? Y se va haciendo un cuaderno. Para esto todo niño tiene un libro de donde están todos su programación, ¿no? Entonces es un programa específico para cada niño, porque todos los niños no se trabaja lo mismo, porque de repente unos tienen algunas habilidades más desarrolladas que otras, ¿no? Entonces, el tema conductual acá con respecto al ABA, que es lo que nosotros hacemos en el centro, es que no solamente nos centramos en conducta, sino en adquisición de habilidades. No sé si ahí me comprendan un poco. Disculpe, psicóloga Natalie, gracias por la respuesta. Quería hacer una pregunta, si es que va a continuar con la intervención después de hacer este corte, para poder saber. No, o sea, yo quiero más que me pregunten, porque así es como que resuelvo más dudas acerca de la intervención. Listo. Entonces le vamos a dar pase a Berta Mendoza para que inicie con su pregunta. Ok. Hola, Berta, si nos escuchas, por favor, ¿podrías activar tu audio? O si tienes algún inconveniente, de repente escribir tu pregunta por el chat. Ya, buenos días. Buenos días, Berta. Buenos días, señora Berta. Primeramente, felicitaciones al
a los profesionales organizadores y también a las ponentes. Mi duda es, mire, muy buen trabajo y loable trabajo que hacen ustedes, ¿no? Y veo que es un gran equipo en cuanto a lo que es rehabilitación en ese tipo de niños. Pero mi duda es en pleno siglo XXI, porque yo he trabajado en zona rural, donde la madre todavía seguía creyendo que el niño con síndrome de Down no era una condición, ¿no? Que el niño venía así, sino que el pelejo le había hecho daño, ¿no? Y esto nos limitaba a que ella pues siguiera las recomendaciones que uno como personal de salud le daba, porque sabemos muy bien que el niño con síndrome de Down demora en caminar, tiene el área motora más lento y atrasada, ¿no? Que los niños de condición normal. Entonces ellos, con el cuento de que el niño había sido dañado, no seguía nuestras instrucciones. Bueno, eso pasa. Y también la otra duda es, yo sé que estos tipos de terapia duran tiempo y debe ser continuo. ¿Qué tan sensibilizadas están las madres, no? De continuar con estas terapias. O sea, ¿lo siguen o lo dejan de repente? ¿No? ¿Y cómo si tienen alguna información de cómo se está manejando en las zonas rurales? Porque ahí no creo que haya un equipo, ¿no? De terapistas, ¿no? Como en este caso del hospital Minsa, o de repente ustedes tienen, ¿no? La información de las referencias que hace la zona rural, ¿no? En este tipo de niños. Gracias, mi amado. Sí, a ver. En realidad, no solamente es en la zona rural, o sea, el tema de las intervenciones terapéuticas también se dan en zonas como Lima, Chiclayo, que son ciudades grandes, ¿no? Muchos papás no... Una, por no aceptación del diagnóstico, y la otra porque sienten que su hijo no va a mejorar, ¿no? Y en las zonas rurales, desde mi experiencia, lo que se trata de hacer es psicoeducar a la población, ¿no? Y psicoeducar es un paso previo a que tú vayas y generes la intervención como tal. Porque, bueno, hay creencias. Entonces, las creencias, de cierto modo, tienes que ir con respeto para poder tratarlas y también brindarles la información necesaria y de manera simple y concreta como tal para que los papás puedan comprender el proceso que se va a seguir con su hijo, ¿no? El proceso sí dura y dura años. Lamentablemente, desde mi experiencia, son procesos costosos, son procesos que a veces los papás no los pueden costear y tienen que dejarlos, ¿no? Y lo que he visto que por lo menos desde la parte, en Chiclayo, por ejemplo, hay una asociación que se están organizando papás como tal, y el Ministerio de Salud está apoyando para brindar las terapias, ¿no? Para personas con bajos recursos. Entonces, creo que el punto también es desde la psicología y de las personas que trabajan en salud, es la psicoeducación. Psicoeducar a la población, por ejemplo, como con estas ponencias, ¿no? Para que no solamente las personas que trabajamos en salud, sino papás, sino personas en general, puedan también psicoeducarse. Y si conocen algún caso, decirle, mira, yo escuché, ¿no? Que se puede hacer esto, hay esto, en el centro de salud me pueden apoyar con tal terapia, que es un recorrido largo, es un recorrido muy largo, o sea, no es que voy a implementar mi terapia y de acá a 3 o 4 meses va a dar resultado, ¿no? Como han visto en las PPTs, hay un montón de terapias, y que muchas de ellas el niño las necesita en su mayoría todas, ¿no? Entonces, por consideración, desde mi experiencia de la parte económica, yo prefiero que el niño tenga, por ejemplo, si un niño con síndrome de Down, si tiene dificultades motrices, ¿qué se debe trabajar primero? La parte física, ¿no? Y con intervención temprana. Si ya tenemos un diagnóstico, el niño tiene que empezar sus terapias lo más pronto posible, ¿no? Entonces, y de ahí poco a poco se va yendo con las otras terapias que necesita el niño por cuestiones monetarias. En temas de, no sé, de repente las doctoras nos pueden exponer un poco más también, desconozco en serio del tema del Ministerio de Salud, cómo se dan las terapias, solamente conozco la experiencia de la región Lambayeque, que están colaborando con esta asociación. ¿Ustedes dan también este proceso de,
de terapias con los psicólogos que están con ustedes? Esa también es mi pregunta. Ah, dentro del hospital no tenemos la especialidad, no se realiza ese tipo de, de rehabilitación. Ok, pero lo bueno es que, por ejemplo, este es un gran paso, ¿no? O sea, el poder explicarle a la población y brindarle la información. A ver, desde la experiencia, yo tengo un niño, o sea, supongamos, me dan el diagnóstico de mi niño, ¿no? Ya sea autismo, sea síndrome de Down y diferentes síndromes que hay, ¿no? A veces los papás dicen, ok, ¿y qué hago? O sea, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿No? Muchos de los papás, eso que también no tenemos en consideración, que muchos de los papás entran en depresión, ¿no? Y o entran en un conflicto de que eso no es, o qué hago, tienen el ideal de un hijo cuando el niño está por venir y se encuentran con otra realidad, ¿no? También es importante darle soporte a esa familia y decirles, ok, hay esto. Tienes que seguir y hacer esto, 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 y ese es el proceso de la psicoeducación, ¿no? Dentro del hospital, cuando encontramos a pacientes, ¿no? O familiares de pacientes que tienen algún familiar hijo con síndrome de Down, sí, eso es justo la principal tarea dentro del hospital. Si bien dentro del establecimiento no hay, ¿no? Un proceso para atención, sin embargo, sí existen instituciones educativas, tal vez no el trabajo, ¿no? Multidisciplinario, ¿no? Como nos gustaría y como debería darse, pero sin embargo, ¿no? Sí trabajan, ¿no? Sí trabajan desde la parte educativa con las familias y con los chicos. Bueno, que es vital en realidad, porque, bueno, yo soy de Jaén. Yo vivo en Lima hace muchos años, pero yo soy de la provincia de Jaén, del departamento de Cajamarca. Mi papá fue médico y fue también director de la zona de por allá, y recién Jaén, o sea, bueno, Jaén es una ciudad grande, pero por ejemplo la parte y el abordaje psicológico para personas con leyes diferentes no tiene. O sea, no implica solamente porque estemos de repente en Lima, ¿no? Acá en Lima nomás, o sea, el poder adquirir, o sea, hay, pero cómo la gente adquiere o sus posibilidades estén para poder adquirir el servicio, ¿no? Ese es es otro punto que tratar en otro momento, ¿no? O sea, cómo se, por ejemplo, esta organización de Chiclayo que les digo, me pareció muy importante, porque los papás como que se empoderaron y dijeron, ya, o sea, tenemos que ver la forma de que nuestros hijos reciban la intervención, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Es una asociación que trabaja hace 15 años, o sea, y recién están teniendo frutos en tener su propio centro para apoyar a otras personas que también las requieren, ¿no? Pero si se tiene que iniciar, y todo este proceso se inició porque, bueno, empezaron a buscar casi ponencias, ¿no? De especialistas. En muchos de los casos, los especialistas iban por vocación, ¿no? Van, los capacitan a los papás. Ese es otro punto, ¿no? Que también estaba un poco con el tema de la señora Berta, que de repente tendríamos que trabajar también en capacitar a los papás. De repente no va a ser igual que un profesional, pero, por ejemplo, sí los vas a ayudar a que en temas conductuales, en cómo enseñarles a que su hijo tenga un proceso de independencia en casa, cómo enseñarles a que escriban y que lean, ¿no? De repente no hay terapista de lenguaje, ya. ¿Cómo puedo hacer que por lo menos tenga aproximaciones verbales, ¿no? Todo eso es un apoyo muy importante en el trabajo. Cuando hablamos de trabajo integral, no solamente es entre especialistas, sino que tenemos que también juntar a la familia. Porque pasa que como terapista, tú puedes estar 45 minutos con el niño, dos veces por semana, y el resto de días, y el resto de horas, o sea, va a regresar a la siguiente semana el niño, supongamos que termine un jueves o un viernes, regresa a la siguiente semana y de repente lo que aprendió en la semana anterior, ya no lo tiene, porque no lo hicieron, no los papás no aprendieron, no pueden porque no saben, no aprendieron el proceso que se hacía. Entonces, y eso es algo que yo siempre discrepo con mis colegas, porque la mayoría no deja que entren los papás a las terapias. Entonces yo le digo, pero ya, yo quiero que el niño tenga de alta. O sea, yo creo que el niño pueda lograr, o sea, como profesional tenemos un límite, ¿no? O sea, yo puedo llegar con este niño hasta acá, desde mi especialidad, ¿no? Pero yo necesito que ese niño sea rápido, genere habilidades mucho más rápidas para que podamos enfocarnos en otras áreas, en otras cosas. Entonces,
Sí, yo sé que el mamá puede ir, hay papás que sí, pues, ¿no? Que pueden adquirir 4 o 5 veces a la semana terapia, pero las básicas, que sean 2 días por semana, 45 minutos, no va a dar tanto fruto como que 4 terapias, pero para eso se empodera a la familia, ¿no? Y el empoderar a la familia implica obtener soporte, que la familia acepte el diagnóstico, que la familia tenga su proceso de duelo y para que después puedan trabajar con el niño. Entonces, sí, es un trabajo que a las profesionales de la salud tenemos un trabajo bien largo en nuestro país, ¿no? Sí, definitivamente. Psicóloga Natalie, me gustaría aprovechar ya que hemos tocado este punto, justo una de las preguntas que dejaron en el chat de parte de William, dice, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos durante las terapias con síndrome de Down? Yo creo, o sea, como les digo, lo importante es, por ejemplo, a qué terapias ellos pueden acudir. Primero, terapista del lenguaje, que es creo que una de las principales de terapias que llevan a los chicos, ¿no? Terapia física, yo he visto que, o sea, a veces sí yo como que me freno un poco porque el terapista física sí es un tema más de cuerpo, ¿no? Entonces de repente haces un mal movimiento y en lugar de ayudar, no ayudas. Entonces ahí sí como que el especialista de la parte física tal cual, pero en la parte de generar habilidades a niños, por ejemplo, yo creo, si tienen terapias de lenguaje, preguntarle a la terapista, esta semana, ¿qué practico? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Muéstrame tu modelo de tarjetas, ¿qué tarjetas usas? Y el papá en realidad va a tener que ser el que arma el material, el que lo implementa, el que sigue el proceso. O sea, eso sí es real, tal cual, ¿no? Pero el papá tendría que hablar con la terapista. En mi caso, yo sí hago entrar a los papás una vez a la semana a terapia, porque necesito que trabajen con los niños. Entonces, pero en casos que no se puedan, preguntarle a la terapista, ¿no? Por ejemplo, déjame tareas en el cuaderno que le dan al niño y dime qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo. El punto es que no tengan tiempos muertos, ojo, ¿no? Por ejemplo, en casas, enseñarle al niño también temas de independencia, ¿no? Como que con ayudas físicas al inicio, ¿no? Por ejemplo, lávate los dientes, lávate así, hazlo así. De repente después ya no es con la mano completa, sino es un poco más acá, que el niño haga solo el movimiento. Es todo un proceso en realidad. O sea, para contestarte eso desde qué podría hacer el niño, necesitaríamos saber, bueno, qué tipo de terapia se está llevando el niño, para ver cómo ellos también pueden apoyar en casa, ¿no? Pero en líneas básicas, sí sería. Como papá, por ejemplo, yo sé que mi hijo puede y tiene la habilidad de sacar, de habilidad física, ¿no? Entonces puede sacar su ropa del cajón para cambiarse. De repente no se puede cambiar solo, pero puede enseñarle a que él elija su ropa, ¿no? De repente tiene habilidades para poder doblar y guardar la ropa. De repente ponemos pictogramas en cada cajón y ponemos, por ejemplo, acá se guardan los pantalones, acá se guardan los polos y el niño también empieza a guardar, como que se siente más útil en la casa también. No, van a pelar arvejas, que se ponga a pelar arvejas. Trabajamos motricidad fina y el niño está ayudando en casa, ¿no? De repente que llene las bolsitas, las arvejitas. Está trabajando coordinación visomotora y motricidad, ¿no? Entonces, en realidad es cuestión de ingeniárselas y uno que conoce a su hijo, ver, por ejemplo, si ya puede hacer tal cosa, puede enseñarle a hacer algo más. No, por ejemplo, ya saca su ropa, entonces voy a enseñarle a ponerse el polo. De repente, primero con ayuda física de que ponga el bracito, el otro bracito y que él solo jale el polo. Podría ser, ¿no? Entonces, cada papá ve hasta qué ritmo tiene su niño y puede enseñarle un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Muy bien, gracias, hijo Natalie. Hay otra pregunta, ¿no? Y ya entrando más en las características que tiene que son parte de una persona con síndrome de Down, una de las preguntas es, ¿qué tan grave es la discapacidad intelectual en una persona con síndrome de Down? En realidad hay niveles de este tipo de, en la parte cognitiva, ¿no? Hay niveles muy bajitos que pueden pasar como, no, como si no tuviera algo, dificultades cognitivas, pero hay otros que sí. Entonces todo eso depende de una evaluación, ¿no? Para determinar qué severidad hay y cómo se va a implementar el proceso, ¿no? Hay personas con síndrome de Down que hacen su vida de la manera más normal cuando ya tienen la edad adulta, ¿no?
previo a eso es porque tuvieron terapias tempranas, tuvieron intervención temprana al niño desde pequeño. Yo siempre digo, así sea una terapia, pero tienen que estar ahí constante, 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 constante y perseverar. Porque los cambios no los van a notar de acá a una semana, los van a notar de acá a 2 meses, 3 meses, ¿no? Y con respecto a la severidad cognitiva, el cerebro es muy brillante, ¿ok? No es que va a dejar de tener esa condición, pero sí vamos a empezar a generar redes que el niño va a empezar a tener que utilizar, como enseñándole cartas, flashcards, ¿no? Donde, por ejemplo, los animales, objetos, ¿no? Por ejemplo, diciéndole, este es tu polo, ¿cómo se llama? Que repita. Ahí le estamos dando la parte del lenguaje y la parte semántica, ¿no? Que él aprenda que esto es un polo. Bueno, en este caso esto es un vestido. Pero que él identifique, ¿no? Que la parte semántica de la palabra, y vamos a ayudar un poco a que el niño, esta condición cognitiva vaya disminuyendo. No se va a desaparecer, eso sí es un proceso como tal, pero sí vamos a mejorar la condición de vida del niño, ¿no? Y el punto de toda terapia para los niños con síndrome de Down y para cualquier niño con algo diferente es generarle calidad de vida, ¿no? Y generar esa calidad de vida es generar la independencia. Entonces siempre tenemos que enfocarnos a, ok, tenemos esto. ¿Qué es lo que yo pretendo? Por ejemplo, objetivos cortos también, ¿no? De acá a 5 meses, por ejemplo, ¿qué quiero que mi niño logre? Que me identifique las vocales, que me pueda armar unas palabras pequeñas, que me pueda identificar los nombres de los objetos y de animales, ¿no? Que me pueda solicitar por cosas con su nombre, ¿no? Que me diga, quiero comer, quiero esto, quiero agua, ¿no? Todo ese proceso. Esto hace referencia a lo que mencionó al principio usted de utilizar los recursos que tiene cada persona con este diagnóstico. Realmente me parece muy interesante cómo es que de pequeñas cosas, porque creo que eso es algo importante, ¿no? Que son pequeñas cosas, pero en realidad son logros muy grandes, ¿no? Y sí, pues eso tiene mucho que ver de qué manera la familia... Bien, sí. Y de mi experiencia, esas cosas muy pequeñas, en realidad, cuando el niño va a crecer, ya no es, deja de ser un niño y ya es un adolescente adulto, el simple hecho de que no aprenda a servirse un vaso con agua, ya es algo que muy conflictivo, no solamente para el niño, es un tema conflictivo para la familia, porque los papás tienden a tener el síndrome del burnout, porque tratan de tener al niño, a ellos encima del niño, porque necesita de ellos, ¿no? Entonces, hey, los papás se queman, ¿no? O sea, entran en un proceso de estrés tan grande que a veces se les sale de las manos, ¿no? Y viene todo un tema de salud mental para ellos, ¿no? Entonces ya no tenemos solamente que lidiar con la condición del niño, ya no vamos a tener las fuerzas necesarias para sacar adelante a esa persona, sino que tenemos que tener un espacio también para nosotros, ¿no? Es ahí donde también tenemos que centrarnos en la salud de la familia para que estos procesos se den, ¿no? Es tan vital. A veces dicen no, pero no me importa que no sepa manejar los cubiertos. No, sí es vital, sí es importante. No me importa que no se pueda cambiar. No, sí es importante, porque el niño no va a ser siempre niño, va a crecer, ¿no? Y en base a... Nosotros no podemos ver al niño en base a unos años, sino a cómo quiero que sea de grande, ¿no? ¿Cómo quiero cuando esté un poquito más grande? ¿Qué necesita él? Más que necesito yo. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo y cuándo informar a nuestros hijos que su hermanita tiene síndrome de Down? ¿Cuál sería el momento oportuno para poder informar? Yo creo que que siempre es el momento oportuno desde que el niño empieza a notar diferencias, ¿no? O sea, depende de la edad también del hermanito. Si es muy, muy chiquito, no le vamos a decir tu hermanito tiene tal cosa porque no lo va a entender. Pero si nosotros vamos enseñándole a que el hermanito necesita apoyo, no que se haga cargo del hermano, sino como diciéndole, porque eso también me pasa siempre, que es como que he tenido a mi hijito y él lo va a cuidar. No. Eso no puede pasar, porque también tendríamos a otro niño no sano, ¿ok? Tendríamos a un niño que viviría siempre con la responsabilidad del otro hermano, ¿ok?
pero sí enseñándole como que, mira, tu hermano de repente no se puede servir un vaso con agüita, puedes ayudarle a servirle, ¿no? Y que el niño le sirva. Y entonces poco a poco el niño va a entender que su hermano es un niño diferente, pero que igual tiene habilidades. Y siempre recalcarle a los otros hermanitos, ah, mira, tu hermano, ¿qué logró? ¿Qué logró hacer? No sé, de repente logró, mira, tu hermano ya está hablando, ¿no? Tu hermanito ya está pidiendo cosas. O sea, siempre no fijarnos solamente en lo que no puede, sino mostrarle no solamente al hermano, sino a la familia completa los logros de este niño, ¿no? Para que en base a ellos también puedan. Y cuando ya llega la edad de un niño de más o menos 7 años, 8 años, ya va a tener la suficiente capacidad para entender que su hermanito es diferente, ¿no? Y ahí sí se le puede decir como que más abiertamente, mira, tu hermanito tiene tal diagnóstico, ¿no? Él necesita de ciertas ayudas. Cuando tú puedas, puedes ayudarlo, ¿no? Es cuando tú puedas, pero no es que tienes que ayudarlo siempre, ¿no? Pero ese es un trabajo muy, muy familiar. Bien, si tuviéramos otra pregunta o otra participación para contestar a Jacqueline sobre las diapositivas, sí, en el transcurso de la mañana, de la tarde, estaremos colgando en nuestro canal de YouTube de nuestro Hospital Tarapoto. Ustedes van a encontrar ahí toda la presentación del día de hoy. Así que ahí lo encontramos, Jacqueline, en la tarde estará ya la presentación de la psicóloga. Si tuviéramos otra pregunta, alguna otra participación por allí. ¿No? Bien, en todo caso, realmente un tema muy interesante, un tema bastante complejo, porque no solo denota pues al niño, también denota toda la familia y sobre todo la inclusión que hay que permitir y desarrollar con estos niños, ¿no? Con habilidades diferentes. Vuelvo nuevamente nuestro agradecimiento, psicóloga Natalie, por esta brillante exposición, por este espacio virtual académico que nos ha permitido ampliar un poco más nuestros conocimientos y sobre todo generar reflexión sobre cómo hay que manejar y cómo personal de salud también debemos ayudar a mejorar la situación de vida, la autonomía, la independencia y la toma de decisiones en estos tipos de personas. Bien, en nombre del Hospital 22 Tarapoto, en nombre de la directora, estamos completamente agradecidos con usted y realmente pues le esperamos en que pueda nuevamente en algún momento seguir participando con nosotros. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de conocerla, pueda venir a nuestro hospital. Y bueno, creo el equipo de psicología acá y todos nosotros que estamos estaríamos cordialmente esperándola a su llegada, a su venida. Y nada, solamente felicitarla y agradecerla en nombre de todo nuestra directiva de nuestro hospital. Bien, un No, mensaje muchas final. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. En realidad, es muy, para mí es demasiado bueno el que el Ministerio de Salud como tal y un hospital como Tarapoto, que bueno, sabemos que la capital a veces solamente tiene todo y nosotros las provincias a veces nos olvidan, pero qué bueno que ustedes generen estos espacios para que los papás también, papás y personal de salud pueda informarse de una de la vanguardia de las cosas que se están dando, ¿no? Y lo otro también, lo importante de no solamente la parte física, ¿no? Que se trabaja también con personas con diferentes, sino también la parte psicológica. Y que no solamente es el abordaje al menor, sino también el abordaje es a la familia, ¿no? Para que esto pueda ser algo próspero a futuro, ¿no? En realidad, muchas gracias y bueno, sí voy a tratar de ir. Voy a tratar de ir. De repente, próximamente podremos hacer una otra videollamada ya en cosas más específicas. Por Esto ha favor. sido como un papelazo de lo que se tendría que hacer, pero de repente un poco más específico, de repente podríamos hacer un en vivo de una terapia con consentimiento de los padres, para que ustedes puedan observar y ver, de repente podemos hacer evaluación de casos. O sea, tenemos tantas cosas que hacer que puede ayudar mucho a las familias. Pero bueno, con previa coordinación, igual muchísimas gracias por haberme invitado. Bien,
¿Algo más? Muchas gracias, gracias psicóloga Natalie. De verdad, nos encantaría todas las cosas que nos ha propuesto. Ya las tenemos anotadas ya, para que se lleven a cabo, porque definitivamente sí. Si bien esta fecha ha sido un acercamiento, ¿no? Una introducción a todo el trabajo que se puede realizar, sí es, sería muy valioso, un aporte grande, ¿no? Para esta región, de que se pueda conocer de cómo trabajar, de qué manera hacerlo, qué interviene, ¿no? De que no es solo el trabajo de profesional, sino toda esa red, todo ese sistema, ¿no? Que debe colaborar para poder, pues, obtener los objetivos, para poder lograr la intención de esta fecha, ¿no? Porque se conmemora, que es, como dijimos al inicio, entender que ellos pueden tomar decisiones, entender que ellos pueden ser, que son autónomos, ¿no? Y que nosotros estamos ahí en realidad para simplemente explotar sus recursos como cualquier otra persona. Que su condición no es un limitante, y que, o sea, no es un limitante ni para ellos ni para la familia, y que en realidad debemos de verlos no desde desde la condición, sino desde que son niños y que necesitan explotar, como cualquier niño, que necesitamos incentivarlos a que exploten sus habilidades. Bien, entonces estaríamos terminando, si no tenemos más participantes, con preguntas, y agradecerle desde ya nuevamente, y les esperamos la próxima semana con otros temas. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.